Más aquí y pues estamos con el papá de Shayla, entonces la doctora nos va a explicar ahorita cómo va a ser la cuestión ahorita del traslado de Shayla. Entonces, buena tarde, fíjese que si seguimos con el casito de Shayla por acá, esta nenita, pues el traumatólogo, el asunto es que al tratarla acá va a ser una suma muy elevada, es mucho seguimiento, ¿verdad? Y pues los recursos no nos alcanzan. Desde un principio, pues les aclaramos a ellos que lo ideal hubiera sido llevarla a un centro, ¿verdad? Especialista, digamos, porque sí, todos estos costos son muy elevados. ¿Se acuerda que le dijimos, verdad, papito lindo? A usted y a su esposa, me parece que lo ideal hubiera sido eso. Y les explicamos todo lo del proceso. Pero ustedes optaron por quedarse aquí. Gusto, ¿verdad? Pero hemos llegado a un momento en que definitivamente hay que trasladarla. El pediatra y el traumatólogo dijeron que la vamos a trasladar a un hospital especializado en oncología pediátrica. La vamos a mandar con una referencia en la que dice que hay que estudiarla, ¿verdad? Para que ellos estén preparados para buscar dos cositas. Una osteomielitis crónica, ¿verdad? Que es la infección del hueso y que también ellos se aseguren, aunque la patología, ¿se acuerdan que hicimos un estudio especial? Aunque la patología dice que no es un proceso cancerígeno, ellos allá tienen que retomar el caso, ¿sí? Y volver a estudiarla como desde observo, por así decirlo, para llegar a un diagnóstico pues, certero, favorable y todo para la nenita. Entonces, acá va una referencia, esta es escrita, cómo vino la bebé, cómo la mandamos, por así decirlo. Y pues allá me comentaba el doctor que parece que es un lugar donde no cobran, por así decirlo, ¿verdad? Lo que es perfecto pues para el bienestar de la bebé, ¿verdad? Exactamente. Para que allá pues le hagan todos sus estudios que necesita, pues sigan con la conducta que ellos creen necesitar. ¿Cómo se llama el establecimiento? Ahorita le voy a averiguar bien el nombre y le voy a dar la dirección exacta que la estoy buscando en internet para que ustedes no vayan hacia lo perdido, ¿verdad? Y puedan encontrarla más facilita y un número de teléfono que dice allí, se lo voy a dar anotadito en una hojita. De acuerdo, señor, sí, para que... Sí, con mucho gusto. Muy bien. Es la nota de referencia. Sí, es una nota de referencia. Ahorita les voy a dar el nombre del lugar anotadito. Agárralo aquí usted porque usted es el que se va a ir con ella. Sí, ya creo que ya la ambulancia ya está lista, ya para el traslado, ya se pagó. Y ya se le espera nada más de que nos den la dirección, el nombre y ya darle con todo ahí. Primero el Dios. Lugar se llama Miguel, UNOC. Unidad Nacional de Oncología Pediátrica. Ah, ok. Esto está en Guatemala. Aquí les voy a anotar un teléfono. Ese no nunca lo había escuchado yo, ¿no? Y es especial para niños, por así decirlo. Entonces ahí va un número de teléfono, ahí va la dirección, ¿verdad? Novena Avenida 8100, zona 11, edificio 1, Guatemala. Aquí tiene. Entonces, mire, pues la vamos a trasladar hoy allá en ambulancia. Ajá. Entonces, si quiere platiquemos allá afuera porque ya la doctora nos explicó para no estar aquí. Está bien. Estorbando, ¿va? Está bien. Ahorita, mire, pues se va a trasladar ahorita allá a UNOC. Ahí está la dirección, ahorita se le va a dar de la ambulancia, ¿oyó? No sé si lo vayan a atender hoy. En caso no lo atiendan hoy, entonces ustedes, pues, ya que van ustedes ahí, pues buscan ahí otro hotelito cerca, pagan un taxi y todo. A modo de que si agarran número mañana, va. Ajá, exacto.
porque no sé cómo será ahí, no sé cómo será el procedimiento. Uno no lo sabe, ¿verdad? Es cierto. Pero si no hacemos esto, Sheila, va a seguir pasando el tiempo y no vamos a salir de eso, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, aquí el traumatólogo nos dio una referencia, ya va recomendado por el traumatólogo de aquí a allá, y esperemos de que todo salga bien, ¿verdad? Entonces, déjeme la dirección, se la voy a dar allá al... Este es suyo, ¿ve? Todavía no se llevan a Sheila. ¡Caballero! Voy a sacar a Sheila ya. Vas a sacar ya. Y nos vamos. Muy bien. Ay. Ahorita van a ir a traer a Sheila ya para... Bien, ahorita no te ahí triste, ¿viste? Hay que pedirle mucho a Dios. Ah, pedirle mucho a Dios y primero Dios, doña María, vayan con toda la fe del mundo. Yo sé que es bastante difícil esta situación, pero
ya gracias al sanatorio, pues nos recomendaron un lugar ahí, va. Cualquier cosa me llama, si los aceptan, no los aceptan, si hay que venirse de regreso, me llaman ustedes para ya coordinarle de que lo traiga el Uber. Pero, ajá, para que me llaman ahí, llevan ahí algo de necesita de para el almuerzo y todo eso. En caso pasa algo más o se quedan más días, ustedes nos llaman. Por favor. Entonces, vamos a cerrar acá. ¿O? Ya estamos ahí, va. Gracias, don Miguel. Vaya, pues. Ahí me cuidan y ahí me llaman hoy. Ánimo, Celita. Siempre, cuando vayan allá, le piden una silla de ruedas o como por su pianista, que no la vayan a forzar ella mucho. ¿Sí? Va, pues. Gracias, por Dios. Siempre con cuidado, Dios guíe sus caminos. Gracias. Esperemos que todo salga bien, ¿verdad? Primeramente, Dios. Pero Dios está abajo de pues ya, ahorita ya se le dio. Ay. Pero, solo voy a asegurarme que lleve todos los escáneres del señor. Ah, que va. Lleva toda la orden, ¿no? Sí, esta le está preguntando ahí también. ¿Todo va? Sí, todo va. Entonces, ahorita vamos a ver que se haga regla y esperemos que el nombre de todo resulte bien. Pero Dios, a mí me da sentimiento de Sheila porque está muy chiquitita. Sí, la verdad que sí, da tristeza. Primero Dios la van a atender bien allá. Allá atiende bien. Hay buenos médicos, sí. Hay que pedir también por ella. Ajá. Créame que se está haciendo todo lo posible y esta es la única salida que tenemos por el momento. La verdad que sí. Para poder que Sheila se le pueda salvar su piernita, va. Y UNOC se llama, no lo conozco yo, la verdad, ahí está la dirección. Y ya cuando llegue la señora, ya le dije que me llamara, ¿va? Yo tengo el número de ella, ¿va? Y esperemos que todo salga bien, va. No sé por qué a Sheila tan pequeña le tocó pasar esto, va. Es algo bien duro, ahí va Sheila también. Vamos a estar informando qué pasó con Sheila. Que Dios me los bendiga a todos y oraciones ahí por Sheila, ¿va? Así es. Siempre sus oraciones. Bendiciones. Hasta la próxima.